Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. Hoy les quiero mostrar en este video sobre las operadoras que ofrecen smartphones en Japón y más o menos los modelos que ofrecen cada operadora. Bueno, una de las principales operadoras es NTT Docomo. Es característica de NTT Docomo que tiene mayor rango de alcance a nivel nacional por sus antenas. Y como NTT es la mayor telefónica en Japón, que es entre privado y estatal, ¿no? De ahí derivado NTT Docomo también, que es la parte de telefonía móvil, de internet. Después también tenemos la operadora que es la más antigua, AU. Anteriormente tenía otro nombre. Esta fue la primera operadora en Japón en ofrecer teléfonos celulares. También después les presento SoftBank, que es una de las operadoras más grandes en Japón también, que su fundador fue muy amigo de Steve Jobs, y es por eso que SoftBank introdujo por primera vez en Japón los iPhone de Apple. Y estuvieron en forma exclusiva más o menos como 5 años. Eran los únicos que ofrecían el iPhone a la venta, y las otras operadoras no lo tenían todavía. Y ahora en la actualidad sí, ya todas las operadoras pueden ofrecer el iPhone. Y esto, aparte, SoftBank también tiene comprado la empresa ARM, que es inglesa, que es la que fabrica los, mejor dicho, diseña los procesadores de ARM, que usan la mayoría de los teléfonos, dispositivos móviles, tabletas, y ahora, bueno, Apple también va a fabricar con procesadores ARM sus computadoras Mac a partir del 2021. Va a llevar una transición de 2 años para cambiar de Intel a ARM. Bueno, después también tenemos Y-Mobile. Y-Mobile es una empresa subsidiaria también de SoftBank, pero en esta subsidiaria venden teléfonos de más económicos, línea de teléfonos más económicos. Tiene planes más económicos, los de alta gama mayormente lo ofrece por medio de SoftBank. Y ahora en estos últimos años lo que le caracteriza también es de que ellos ofrecen la SIM para hacer, por ejemplo, si tú compras un teléfono en Japón, que ahora últimamente se está ofreciendo mucho, en diferentes marcas, lo que se llama SIM free. Estos teléfonos son sin estar bloqueado por una operadora. Entonces, por ejemplo, si tú compras un SIM free, puedes ponerle la SIM de cualquier operadora sin necesidad de desbloquearlo ni nada, ¿no? Porque no tiene bloqueo. Inclusive te lo puedes llevar al extranjero y usar la SIM de ese país a donde vas. Bueno, después tenemos la operadora Rakuten Mobile, que es nueva. Es la última operadora que ha abierto, que es de la empresa que vende mercadería online tipo Amazon, pero en Japón y también en Estados Unidos. Sé que también tiene su página de ventas.
Y últimamente se ha ingresado este mundo de las operadoras de telefonía y de ofrecimiento de internet. Inclusive se hablaba de que el gobierno americano apoyaba a Rakuten para que ellos avancen en la red de 5G en Japón, para evitar de que Huawei sea la que instale las redes 5G en Japón. Y después tenemos otra empresa que se llama UQ Mobile, que también ofrece smartphones, Wi-Fi móvil, ¿no? Esta empresa también es más o menos nueva, pero ya tiene varios años, pero salió antes que Rakuten. Rakuten es la última que ha salido acá en Japón. Tiene la tecnología también de WiMAX para transmitir internet móvil a grandes distancias, sin necesidad de tener tantas antenas. Después, en estas, esta operadora, por ejemplo, al igual que Rakuten, muchos de los lugares donde no tienen cobertura, ¿no? Alcance sus antenas, se apoyan en antenas de SoftBank, Docomo y de IU, que son las tres primeras que salieron en Japón y las que tienen mayor rango de alcance a nivel nacional. Por eso que ellos también en sus planes de redes de internet se apoyan siempre en estas redes de estas tres operadoras que son las más antiguas y que lo tienen a nivel nacional. Bueno, regresando a Docomo, Docomo es una de las que sus planes de 4G, que son esta la línea que ofrece en Japón, como ven, tienen Xperia, tiene Galaxy, LG, Aquos, ¿no? Bueno, ellos son uno de los primeros también que está ofreciendo smartphones en 5G. En realidad el 5G en Japón todavía, al igual que en muchos países, está montada sobre redes 4G y que les han hecho algunos cambios, pero no es una 5G real todavía. Hablamos, podríamos decir que es un 4.5, al igual que las demás operadoras. Este cambio en todo es de a poco, ¿no? Y no se puede cambiar de la noche a la mañana que sea todo 5G. Después también una de las características que está ofreciendo Docomo es sus servicios de paquete de datos. Su paquete de datos ahora está llegando a ofreciendo hasta 60 gigas con un precio bastante razonable, pero ya con 60 gigas tienes para ver Netflix, YouTube, prácticamente todo el día, ¿no? Aparte de que Docomo te ofrece también el sistema de tu compartir tu Wi-Fi con otros dispositivos que no son tu teléfono. Aparte, el que también está ofreciendo, y pude ver sus planes de datos, es IU también está ofreciendo similarmente a Docomo, 60 gigas por mes, ¿no? El plan de datos, por ejemplo, este es un plan de datos de 5G de 2 gigas. Realmente con 2 gigas no haces nada, ¿no? Sí, es económico, pero pueden ver ustedes el precio, que es de 3.460 yenes por mes. Después, esto en la línea de 4G, LTE, también tiene planes similares con 2 gigas. Es el plan más económico. En SoftBank también tienen planes de datos similares. Prácticamente los tres más grandes
Siempre uno saca un plan de datos y el otro siempre lo va a tener muy parecido, ¿no? En cuanto a precio y las características de los paquetes. Por ejemplo, acá este es de 50 gigas, 1.500 por mes. Y después lo que varía también entre operadoras es el puntaje que te dan y con eso puedes comprar o pagar cosas fuera de lo que es el negocio de ellos. Por ejemplo, en cominis, peluquerías, supermercados, bueno, etcétera, ¿no? Perdón. Y acá también ahora que ha salido el Pixel 4A, el nuevo, lo pude ver en el negocio y es, según los comentarios, tiene muy buena cámara. Lo que sí es económico, tiene un cuerpo de plástico, no de metal. Tiene una muy buena pantalla y muy buena cámara, es lo que más resalta. En batería sí es un poco pobre, pero la cámara y la pantalla es excelente, por los comentarios que he visto y lo pude apreciar en la tienda. Rakuten también tiene diferentes precios económicos. Es más económico que Docomo, que Yu, SoftBank, ¿no? Esta está a la altura del, digamos que Y-Mobile, UQ Mobile, son las que pueden competir más directamente porque son nuevas, son más económicas, tienen planes de datos más baratos. Inclusive hay teléfonos que son para personas de 60 años, que son simples de usar. Y bueno, esto es todo por ahora. Quería más o menos hablarle de lo que es la telefonía móvil en Japón, sus operadoras más importantes. Y espero que les haya gustado el video y cualquier pregunta me lo hacen saber en los comentarios. Y por favor, denme un like y suscríbanse a mi canal, por favor. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.